venir a esta actividad que yo creo que es como, parece como el quinto año ya que vengo. Para mí siempre me voy muy recargada de emociones porque primero voy viendo cómo la escuela ha ido creciendo en infraestructura, cosa que siento que es muy importante porque les otorga un espacio de dignidad, un derecho que tiene que estar garantizado, que es la educación, pero tiene que estar garantizado en espacios que sean dignos, que sean de amor, que sean espacios bonitos. También es muy bonito ver cómo van creciendo los alumnos, cómo se van mejorando, cómo aparecen nuevas dificultades, cómo de repente algunas secuelas de los tratamientos y esas dificultades acá se enfrentan, se toman. Es emocionante. Yo me doy cuenta que aquí hay mucha, que hay equidad, que hay respeto, que hay justicia, que son valores que tienen que estar para todos nosotros en Chile hoy día. Y fue una ceremonia especialmente emocionante porque también se graduaba por primera vez la primera alumna que sale de cuarto medio. La primera mujer en recibir este diploma en este colegio, la señorita. Difícil, llevamos un año más o menos acá. Cumplimos ahora el 22 de noviembre, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. ¿Una experiencia? Maravillosa, nada que decir. Mi hijo igual lleva como, entró como en el segundo semestre del año, no estuvo el año completo, pero maravilloso. Como lo acogen a uno, de la tía que abre la puerta hasta los profesores, la fundación, que son muy preocupados con los papás, con los niños. Son apoyo muy grande para los niños que llegan aquí porque se le olvida un poco lo que tienen. La enfermedad, bueno, uno pasa por miles de cosas, pero es como que ellos se llegan y se liberan aquí. Y estoy aquí desde abril en el colegio con Sebastián. Ha sido una experiencia increíble, buena para mí y para mi hijo. La enfermedad de él le dio un síndrome de Fires, es una epilepsia refractaria de difícil manejo y ha costado harto salir adelante. Mi hijo es como que nació por segunda vez, entonces todos tuvimos que partir desde cero. Y llegamos acá a abrir a la escuelita, él era muy, muy intolerante a todo, le molestaban los olores, que lo tocara, el roce con la gente y todo, y hoy día ya está leyendo. Ya está leyendo, está escribiendo súper bien y le ha hecho pero increíble el colegio. Entonces yo hablé con la profesora si era posible que yo me quedara con él en la sala y para hacerle más fácil a ella y a él y bueno, y para estar, para mi tranquilidad también, estar que él se sintiera bien en el colegio y se pudiera acostumbrar porque a él no le gustaba salir de la casa, nada. Y se dio, pero yo creo que ha sido muy bueno.